Celebro de manera especial la grata compañía de los presidentes de las altas cortes que me acompañan, de la comunidad académica que nos honra con su presencia. A todos los saludo de manera muy especial. Gracias a la Corporación Excelencia en la Justicia. Gracias igualmente a Legis. Gracias igualmente a Ámbito Jurídico, etcétera, a quienes han promovido y de buena manera nos tienen en este momento dirigiéndonos a quienes quieren escuchar qué ha pasado con las Cortes en la pandemia. En ejercicio de transparencia institucional, la Corte Constitucional que me honro en presidir aporta en este balance integral sobre el funcionamiento de la justicia en la pandemia sus propias preocupaciones y realizaciones por el bienestar de los colombianos desde nuestras competencias constitucionales. Voy a presentar los resultados de estos meses en cuatro breves apartes. El primero corresponde a la gestión judicial como tal. El segundo, la transformación digital, un tema que como nunca es hoy eje protagónico de la gestión en la administración de justicia. En tercer lugar, me referiré a las acciones que hemos emprendido para acercarnos más a los ciudadanos y, por último, a nuestro fortalecimiento institucional. La gestión judicial. Hemos trabajado sin interrupción desde que empezó el aislamiento obligatorio con un significativo incremento de nuestras labores. Para ello, reformamos nuestro reglamento interno mediante sesiones especiales de los días 18 y 19 de marzo del año que avanza. Habilitamos salas plenas y trámites virtuales. A la fecha, hemos realizado 42 sesiones y contabilizamos más de 571 providencias. Así, nos ocupamos del excepcional control automático. Estados de emergencia declarados por el Gobierno Nacional, 73 en la primera emergencia y 42 en la segunda. Esta cifra representa el 29% de los 390 decretos legislativos expedidos en vigencia de la Constitución de 1991. A la fecha, la Corte ha realizado el control de 97 decretos que en su conjunto abarcan el estudio de 749 artículos que hemos verificado uno a uno y con suficiente rigor para poder producir las decisiones que se han generado. Esta labor se ha realizado en la tercera parte de los términos ordinarios y, repito, sin merma alguna en el rigor del estudio pormenorizado de cada disposición. En el ejercicio de este control, la Corte expulsó algunos cuerpos normativos del ordenamiento jurídico y condicionó algunas otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional. En total, el 8% de los decretos examinados han sido declarados inexequibles y el 38% parcial y condicionalmente exequibles. Aquí están comprendidas algunas disposiciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia que fueron declarados inconstitucionales y entre ellas están, uno, las funciones judiciales otorgadas a la Procuraduría sobre procesos de adopción. Dos, la facultad de la Procuraduría para fijar obligaciones respecto de la custodia de alimentos y visitas cuando fracasa justamente el intento conciliatorio y además el decreto que suspendió los términos en el trámite de extradición. Descendiendo a otros procesos, además del control de los decretos legislativos, proferimos 247 decisiones en procesos de tutela, conflictos de competencia, conflictos de jurisdicción y objeciones gubernamentales. En estos están incluidas, por ejemplo, la terminación del bloqueo institucional contra la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debía haber empezado a funcionar en el año 2016. Con esto se superará la interinidad de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se materializará la decisión del constituyente en el sentido de que los conflictos entre jurisdicciones sean asumidos directamente por la Corte Constitucional. En suma, hemos cumplido igualmente en esta época un papel activo en la materialización del equilibrio de poderes y en la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos
y la preservación de la integridad del pacto de convivencia. Ahora bien, transformación digital. Quiero referirme a un frente que ha sido fundamental para mantener nuestro funcionamiento, la transformación digital. Antes de la pandemia, en el marco de un plan de modernización que iniciamos en el año 2017, óigase bien, mucho antes de la pandemia, año 2017, la Corte había realizado importantes avances, especialmente en el proceso de constitucionalidad, en el que contábamos ya con expedientes digitalizados y en la disposición de canales electrónicos para la realización de trámites por parte de los ciudadanos. Lo anterior, sumado a las nuevas implementaciones virtuales, nos permitió tramitar sin dificultad decretos legislativos y los ciudadanos pudieron interactuar con la Corte sin salir de su casa. Recibimos 201 demandas de inconstitucionalidad, 2.300 intervenciones ciudadanas sobre los decretos de emergencia y cerca de 4.000 peticiones. Sin embargo, el aislamiento obligatorio impuso desafíos inmediatos, especialmente en materia del trámite, se realizaba en un 99% por medios físicos. Para asumir esta transición y mientras se consolidan los proyectos de transformación digital en los que avanzamos en concurso con toda la rama judicial, desarrollamos algunas soluciones tecnológicas que facilitan nuestra gestión virtual en este tiempo. No voy a referirme específicamente a una, sino a dos, a cada una, digo, sino a dos ejes temáticos en concreto que se complementan y que marcarán una nueva etapa para la justicia. El primero es la remisión de las tutelas a la Corte para detrás de eventual revisión. Desde que empezó nuestra modernización, teníamos la meta de transformar la manera en la que recibimos las 620 mil tutelas que en promedio llegan anualmente a la Corte. Queríamos dejar atrás ese deprimente espectáculo de expedientes en cajas de cartón que llegaban en camiones a la Corte Constitucional, las filas y ceros de los mismos ocupando las instalaciones y pasillos de edificios donde funciona la Corte, el traslado de expedientes, atérrense en carro de mercado y todas las tareas operativas que estaban detrás de este trámite. Veíamos en los tiempos que corren una oportunidad extraordinaria para impulsar la transformación digital de la rama, pues la tutela representa nada más ni nada menos el 27% de la demanda de justicia e involucra a todos los jueces del país. Por esto, a finales de 2017, empezamos un piloto de remisión de tutelas electrónicas en el distrito de Sucre, que aunque con muy buenos resultados, no había escalado a otras regiones. La virtualización a que obligó la pandemia abrió una ventana a las oportunidades. En un trabajo articulado con el Consejo Superior de la Judicatura, adoptamos las decisiones y medios tecnológicos para que a partir de este 31 de julio que acaba de pasar, la remisión empezara a realizarse en forma virtual en la totalidad del país a través de dos canales, el Sistema de Justicia 21, web, TIVA, y una nueva plataforma que desarrolló la Corte, que actualmente soporta el 80% de las remisiones. Esta plataforma buscaba evitar el desorden y problemas operativos que se hubieran generado si la remisión se realizaba por correos electrónicos. Los resultados son satisfactorios. En mes y medio se remitieron 55 mil tutelas, casi 10 veces las que se recibieron en 2 años y medio de funcionamiento del piloto del distrito de Sucre. Además, tengamos presentes, con la remisión electrónica, uno, se ahorrarán 11 mil millones de pesos al año en el servicio de correo físico y más de 50 millones de pesos en bolsas plásticas para protegerlos. Segundo, se reduce el impacto en el medio ambiente derivado del uso del papel y el transporte físico de expedientes. Tercero, se disminuye la brecha en el tiempo entre las tutelas que se remiten desde Bogotá y las que provienen de otras regiones del país. Y cuarto, se facilita a los ciudadanos la consulta al Estado de los procesos por Internet, que de ahora en adelante se podrá realizar con el número de expediente de primera instancia. Este resultado no es solo de la Corte.
hay que ser justos, involucra a la totalidad de la jurisdicción constitucional integrada por más de 5.400 despachos judiciales. Nosotros solo hemos ejercido un liderazgo entusiasta para promover en este campo nuevos modelos de gestión procesal. No ha sido un camino fácil debido a la ausencia del expediente electrónico, un proyecto que hay que tomaría prácticamente 16 años, como nos lo han dicho, las divergencias en los procesos de gestión documental de los despachos, las asimetrías en las condiciones tecnológicas y al remanente de expedientes en papel. Sin embargo, la buena disposición de los servidores judiciales ha sido la actitud predominante que ha permitido superar los obstáculos que aparecen sobre la marcha. El segundo avance que quiero mencionar es la culminación de la primera fase de Pretoria, un sistema de información inteligente que nos apoyará en el trámite de selección de tutelas. La idea de contar con un sistema como Pretoria comenzó a gestarse en 2018 como la necesidad de adaptarnos a la demanda de tutela que en ese año alcanzó los 2.700 expedientes diarios. Procesar este volumen de información sin el apoyo de la tecnología es una tarea dispendiosa en la que puede perderse la oportunidad de identificar casos relevantes para la Corte Constitucional. Pretoria apoyará a través de tres funciones las tareas de la Corte. Primero, la búsqueda de asuntos emblemáticos a través de palabras claves en las sentencias. Segundo, la catalogación de las sentencias por criterios definidos por la Corte, por ejemplo, la presencia de un adulto mayor o el alcance de la decisión de un juez. Tercero, la generación automática de estadísticas. Vale la pena aclarar que Pretoria es un sistema que aprovecha las nuevas tecnologías, pero no es un juez robot. No selecciona ni sugiere qué tutelas seleccionar, sino que amplía las capacidades de observación y contribuye en la búsqueda de información asociada a esta labor. El sistema fue desarrollado por la Corte Constitucional, la Universidad del Rosario, la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la Alianza de Liderazgo Transformacional del Sector Justicia, integrada por 11 entidades del sector privado y del sector institucional, la sociedad civil y entre ellas la Corporación Excelencia de la Justicia y Legis. En este momento nos encontramos en la fase de capacitación del personal, la instalación del sistema y su integración con otros aplicativos de la Corte con el objeto de que empiece a funcionar antes de finalizar el año, inicialmente en la sentencia sobre derecho a la salud que tanto aqueja a los colombianos. Ahora, acercamiento a los ciudadanos. El tercer punto de acercamiento a los ciudadanos lo explicamos bajo la razón de que somos conscientes de que la justicia tiene que transformar su forma de comunicarse utilizando canales acordes a cada tipo de audiencia y en un lenguaje claro. Para eso, durante estos meses de pandemia, suscribimos un memorando de entendimiento con la ONG Amazon Conservation Team para traducir las sentencias a lenguas indígenas. Estamos desarrollando un piloto con la sentencia SU 123 de 2018, que recoge 21 años de reglas sobre consulta previa, en este caso en relación con la autonomía, el autogobierno indígena, el derecho al medio ambiente. Igualmente, nos acercamos a las emisoras comunitarias, 1.250 emisoras comunitarias para ampliar la difusión de las decisiones de la Corte a más personas. Rediseñamos el tablero dinámico de estadísticas de nuestro sitio web, en el cual se pueden consultar los principales indicadores de los procesos de tutela y de constitucionalidad. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, una norma que completará 30 años sin que haya sido aplicada, promovimos un memorando de entendimiento con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y la Federación Nacional de Departamentos, a través del cual se publicará y se distribuirá la Constitución a no menos de 1 millón de colombianos, además de su difusión virtual para quienes tienen acceso a estos estándares de comunicación. Estamos trabajando con el Laboratorio de Diseño Legal de la Universidad de los Andes en un proyecto para innovar en la comunicación en nuestra transformación digital. Próximamente
consideraremos un proyecto que viene implementándose con el apoyo de la República Federal de Alemania por intermedio de la GIZ, con el que buscamos acercarnos de forma más efectiva e innovadora a los ciudadanos. Por último, fortalecimiento institucional. Quiero referirme al fortalecimiento institucional en tanto corresponde a la adaptación de nuestros procesos, organización interna y competencias para sostener y escalar nuestro propio proceso de transformación. En este frente, suscribimos el tercer memorando de entendimiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública para apoyar nuestra reingeniería de procesos, la generación de capacidades de innovación y la gestión de conocimiento, el diseño de nuestra política de integridad y la consolidación de nuestra política de transparencia. Sin duda, estas estrategias serán fundamentales para darle sostenibilidad a los procesos de cambio y transformación institucional que necesita nuestra justicia en Colombia. Espero, con este breve recuento, haber podido ilustrar lo que han sido nuestras principales áreas de trabajo en estos meses complejos, pero también evidenciar cómo en medio de las dificultades ha sido posible encontrar oportunidades para brindar un mejor servicio público de justicia. El funcionamiento ininterrumpido de la rama judicial y de la rama legislativa son esenciales para la realización de los fines del Estado. Esto permite que las decisiones adoptadas en el marco de la pandemia revistan un carácter democrático, aún en los estados de excepción. La Corte ha cumplido y seguirá cumpliendo su papel como guardiana de la Constitución. Agradecemos de manera muy especial a quienes nos han escuchado, a quienes componen el cuerpo académico y de presidentes de las Cortes que en el día de hoy nos acompañan, y especialmente a la Corporación Excelencia en la Justicia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, tan cálido y tan especialmente proactivo en todo lo que tiene que ver con los temas de la justicia y ámbito jurídico, por propiciar este espacio que nos conecta con los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.